el café a la mañana de perros gracias a Macchiato por traernos el momento café. Encontrá tu café ideal en macchiato.com.ar. Y la verdad que lo tomamos de verdad, el Macchiato. Lo tomamos todas las veces que está ahí. A veces me tomo dos. Y le agradecemos yo también, y después no me duerme nadie. Y también tiene el Macchiato descafeinado. Pero le mandamos un beso a la gente de Macchiato. Gracias por apoyarnos todo el año, Macchiato. La verdad. Nos bancaron todo el año. Me gusta el momento Macchiato, que esté ahí, el café, las cajitas, todo. De hecho, me olvidé unas que me iba a llevar, me olvidé acá. Ah, parece. Yo me las llevé, sí, acá te lo olvidás y te las haces en cartera. Ah, no. Claro. Ah, no, Masterchef. Llegué y las busqué, chao, qué bárbaro. Oh. Bueno, estamos con la... ¿Cómo es la vida en la cama? Con la que sabe cómo es la vida en la cama. Para entendernos hay que hablar. Hay que hablar, siempre hay que hablar. Se toma un café, ella no canta, se toma un café, tranquila, espera su momento. No todo es penetración, Evelyn. No. Y podemos aprovechar que ya empieza su sección de sexo y pasión. ¡Vamos todo! Bien, la licenciada, ¿sí? ¿Cómo le va, licenciada? Pará. No, me da vergüenza. No seas precoz. Licenciada, sí. Clete. Ahora sí. Estás muy bien hoy. Estás muy bien. El final. El precoz pasa eso, ¿viste? Cuando, che, pará que estamos... Listo, pará. Ya terminé. Pará, estamos pará. Cantando, falta un montón. Bueno, es lo que hay. ¿Cómo estás, Liki? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno. ¿Vos? Bien. Uy, ¿qué hace? ¿Por qué esto? La Liki está... ¿Está misteriosa o está sensual? Está misteriosa. ¿Está beboteando? ¿Está beboteando? ¿Sí o no? ¿Está beboteando? Te lo, de verano, se te lo dije. Te dije, me cayó una data. La vida está distinta. Está rara. ¿Qué me ves? Está rari. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a todos licenciada, hoy? Licenciada, está rara. Estás veraniega y estás... Veraniega. Vino más sexual hoy, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Sí o no? Vino sexual. La energía. La energía. No, vino así. No es, no es, la están de té. Vino así. Mirá, se tentó. ¿Viste la pollera que tengo? ¿Viste la pollera? Claro, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te querés comer? ¿Cómo estás? Licenciada, te quiero preguntar esto. A ver. Oh, qué miedo. Mirá cómo le cuesta, Eve. No, cuéntame. Igual, sostener la mirada, yo te banco, es muy difícil sostener la mirada. Yo ahora porque tuve un año... Ah, ahora yo soy culpable. No, vos es difícil sostenerte la mirada. Mirá. Pero... Okay. Licenciada, quiero saber esto. Ya, se pone profesional. Ya que se pone en psicóloga. Ahora me costó a mí, me fui. Escuchame, Liki, quiero saber esto. Sí. ¿Qué siente una psicóloga como vos? Estudiaste psicología, te especializaste en sexualidad, pero bueno, arrancaste, un día arrancaste, no sé qué, metiste en Instagram los conceptos, fuiste aprendiendo, y ahora vas por todo el país haciendo una suerte de performance teatral, educativa, sobre la sexualidad, sobre todo las mujeres que te siguen con la estrella de rock. Es un evento ir a verte. Entonces hay un punto donde imagino que vos bajás y decís, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? Qué bueno, qué loco. Un poco de miedo, quizá. Sí, todo eso. Adrenalina. Llanto, adrenalina. ¿Llanto? Sí, llanto, adrenalina, miedo, disociación. A veces que cuando hicimos el anfiteatro que había 2.100 personas, disociación. O sea, llega un punto que salís y te anestesias un poco, si no es como ataque de pánico. Claro. O sea, tiene, en algún y más punto vos tenés... que sos medio timidona. Sí, es cuesta. Como... Hay algo ahí de no pensar. Es muy fuerte. A mí lo que creo que lo que más me moviliza es cuando salgo o antes de entrar al escenario, digamos, cuando abrazo a la gente. El contacto y a veces que la gente está nerviosa y ves la emoción, eso es loquísimo. ¿Qué se le habrá jugado al otro con el mensaje que diste que es tan importante? Claro, pero hay algo, te lo digo yo, como que crecí formándome, pero escuchando sí. Todos estos diálogos y todo, escuchando de sexo y todo, pero hay algo en tu comunicación que en su momento creo que me pasó con mi papá, por ejemplo, más, viste, en su momento también y el contexto, imagínate que, hoy es un lindo día para contarte esto, imagínate que mi papá fue a hablar al programa de Liashev Cable a Tierra, 1986, donde hacía 3 años de democracia. 3 años de democracia. Y la iglesia tenía un poder, no había ni divorcio en la Argentina. Mi papá fue, se hizo una encuesta donde no sabemos si Pergolini era el notero o no, nunca quedó claro, eso es como un mito. No sé si coincidieron, Pergolini trabajó en Cable a Tierra con Ari Paluch, pero no sé si fueron ellos los que salieron a la calle o no. Pero a preguntar, mi papá le dejó varias preguntas para hacer, como en la calle, él iba a hablar al piso, si el tamaño del pene era importante para una, quizá la pregunta madre, por lo menos con la que se empieza, o en ese momento, ¿no? Ahora quizás se
yo creo que se deconstruyó y tiene mucho que ver de las cosas que hablas vos. El programa lo levantaron, lo juzgaron, lo levantó la iglesia, un desastre. Yo me acuerdo que hice los recortes, yo tenía 15 años, hice los recortes de, para mi papá, ¿no? De todo lo que salía en los medios, hablaba de otra cosa, levantar un escándalo, imagínate, por preguntar el tamaño del pie. Entonces yo que me crié un poco con eso, vi en vos algo que es, lo que le pasa a la gente es impresionante. Además para mí es, hablas de sexo, lo que te digo, estoy acostumbrado, pero a veces estás como angelada en la comunicación y generaste algo en las mujeres que te siguen. Llore. ¿De verdad? Sí. Pero claro. Está bien lo que le digo, como, y eso que no fui al teatro, pero me lo contaron los chicos, todo. En algo con, los temas son los mismos, los escuché mil veces, pero hay algo en tu forma que llegó a la gente, más el lenguaje de Instagram, más todo, y llegás o no llegás. Lo que siempre decimos, la magia de la radio, de la televisión, de los medios, puede ser también de las redes, es si traspasa el parlante o las redes o la otra, sí. O traspasa o no traspasa. A veces vos puedes ser excelente profesional y saber un montón, pero no llegás. Y hay gente que llega y llega, y, o si sabés y llegás, mucho mejor. Pero pasa eso con vos. Entonces digo, en un punto digo, te pusiste a pensar en el momento cómo fue que llegaste a hacer un teatro. Y sucede, ¿eh? Es como, creo que no sé si hay que pensarlo tanto. ¿Sentís que lo mereces? ¿Sabés que lo mereces? Yo amo, es que a mí me pasa que me supera la pasión de lo que hago. O sea, me fascina, me amo. Es como, es muy pasional. Entonces es más importante que cualquier cosa. Claro. Que los nervios, que el estrés, no sé, es como, hay que. Ya, sale. Yo creo que hay algo ahí igual energético muy zarpado, como algo que poner el show, yo nunca lo ensayé. Jamás hubo un ensayo, jamás hubo un guión, jamás, o sea, sale y se hace, es como pasa algo muy loco. No, y además no es tu fuerte desenvolver. No sabés lo que es el show. No, por eso, pero como que te empoderás ahí y sos otra, no sos esta que viene todo. No, pero son los mismos tiempos, nada más que en el escenario se puede mover un poco más, es otra historia, tiene ayuda visual, tiene ayuda musical. No, y la ayuda de la gente también que está con ganas. Y es tu lugar de. Ah, es mi lugar cómodo, mi lugar. Sí, es otra cosa. A mí lo que me gusta es que ayuda. Viste cuando viene acá que tenés que completarle la frase. Sí, te hace cosas con los brazos. Y tenés que como interpretar lo que está diciendo. Ayudó, y me incluyo, a muchas mujeres a hablar de ciertos temas que estaban buenos que los charlemos. Y también invitó a muchos hombres también. A un montón de varones. Un montón de hombres, ¿eh? Sí. Un montón. Y la verdad que es hermoso ver eso, como sacarse viejos chips, ¿viste? Es re importante. Nada. Bueno, gracias por toda esta evolución. Es fin de año. El balance, ¿no? A fin de año, Andy, te hace llorar. No, pero nunca charlamos. Yo le dije, che, venís al programa, dale, arrancamos y nunca. Y hoy me bajó la data. Sí, claro. Arrancaron y fue como. Me gustó. Pararon. Urbana Play, puntamos acá, punto, dale. Así que hoy me pareció que era el día para decírtelo. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Cómo olvidar el día que trajiste los dildos y vino Nicole, ¿no? Gran día. Estamos haciendo el balance, bien. Sí, bueno, estamos en esa. Ese fue una. ¿Hay que hacer un balance sexual? Una revisión capaz está bien, ¿no? Como, che, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué cosas me están costando? ¿Qué cosas? Sí, está bueno. Bien. Sin presiones, ¿no? Como, tranca. Como, ¿qué cosas tengo? Para mí es como, ¿qué cosas tengo que soltar al pedo? ¿Qué cosas no sigo manteniendo como innecesariamente? ¿Y qué me sumaría? Si estuve eligiendo bien a mis parejas sexuales durante este año, más allá de que haya estado bueno o no. Digo no, personas, digo. Para sacarlos a la gente tóxica, que decís, ¿para qué le doy mi espacio y mi energía sexual a esta persona? Viste que cuando pasas a limpiar, se ¿no? Sí, claro. Cortás con, hay un efecto dominó. Cortás con una relación tóxica y como que. Barrés todo lo. Mañana vamos a hablar un poco de balances, hay que hacer un balance sexual, un balance también de, para mí hay que limpiar un poco contactos y grupos de WhatsApp que están ahí, te molestan, hay que limpiar. Archivar. ¿Archivar? Es que nunca entendí la diferencia entre eliminar y archivar. ¿A dónde va el archivo? Va como a una bandeja que no te aparece en la bandeja principal y no salís del grupo y no te llega la notificación. Ay, es muy bueno, tengo un par para hacerlo. A mí me gusta salir del grupo, es una decisión. Pero me mata la gente que dice, bueno, me voy del grupo de yo y llevas, no te da como tiempo a nada. No, de golpe salió del grupo y sentís que no puedes hablar nunca más. Claro, aparte es una conducta que busca generar algo. Claro. Si salgo del grupo, si archivas, no estás haciendo nada. No lo sabía. Muy buena. Un montón de gente no lo sabía, ¿eh?
pensé que chats, ahora, no chivar, grupos. Chivar. Gracias. Hay personas que eliminás y personas que archivás también, ¿o no? Que pueden resurgir. Sí, sí, son cosas diferentes. Por eso te digo, Eve, la vida de Eve, sí, archivó mucho. Sí, yo archivé. Hay que eliminar a veces. Eliminé no tanto. Hiciste volver con tu ex ayer. ¿De qué? Quisiste volver con tu ex ayer. ¿Sí o no? Bueno, pero la Evelyn, ¿sí o no?, hoy ya maduró y dijo, ah, ¿qué es esto? Fallar, ok. Sos estúpida. Le queda muy bien el plano a la licenciada, mirá, el director, que ponga el plano anterior. Con el Papá Noel de fondo, míralo. Igual. La mira Papá Noel. Es medio diabólico ese Papá Noel, sí. Si lo ves de cerca. La mira Papá Noel, es genial. No, Twitch, está del otro YouTube lado. Ahí está, a tu izquierda. Ay, ese, por favor. Ese te mira. Exacto. Qué divertido que estuvo Joaquín Levington. No, no, bailó con ese Papá Noel, con un reno. Bailamos mucho el otro día. ¿Vos escuchaste el programa de una vez sin voz? No lo escucho nunca. Eso, no, eso lo siento también. No, no, lo escucho en el auto, que es el lugar donde tengo radio. Yo siento también esa cosa. Vengo a mi columna y el resto me chupa un huevo. Yo siento que no se integró. Que cuando, si nos fuéramos de gira, no, no, todo de viaje, no, licenciada, bueno, es como que es un outsider todavía. Bueno, te digo la verdad, así como no, Flor no, Cántame es integrada. Digamos todo porque es fin de año, sin filtro. ¿Está, sí, mal lo que digo? Nunca hablé con la licenciada. No, no, igual, bueno, te estoy diciendo todo. Subo al auto y está la radio. Es un, ey, ey. No. Viajo bastante, 6.000 kilómetros. Me gustaría, hay que... No se puede seguir siendo... Después de un año es como, sí, es la que está con Garabal y con Miguel Granada. Ya, bueno, está, hay que... Últimos cartuchos. Ya está, hay un momento donde, bueno, hay que superar. Ah, no, ya es. ¿Entendés? Ya no me dicen así. Okay. Perros, bueno, pero vos escuchabas, ey, el programa antes de trabajar acá. ¿Lo escuchaste alguna vez? Nunca le pregunté. ¿Antes? Sí. Poco. Pero la realidad es que no soy grita, escucha radio, salvo en el auto y ahora está la radio. Esto, sí. Bueno, Zucca, bueno. Zucca me puso, pegó más onda con Dieguito Rosso que con nosotros. Le hizo la canción. Hay algo, está bueno hablarlo, porque la verdad es un balance. Flor Kahn siendo está reintegrada. Licenciada es como un vengo, hago esto, me chupo. No me gusta licenciada decir así, quiero que te integres. Con Dieguito sí nos whatsappeamos, pero... No, puede suceder. No, no, creo que no tengo ni el WhatsApp de la licenciada. ¿Alguien habla con la licenciada? Yo. ¿Sí? ¿Pero vos consultas? ¿O qué? No, jamás consultas. No. Ah, vos, bueno, y a Harry los tengo. Bueno. Sí, bueno. No, pero habla a mí me tenés en WhatsApp. Nos tenemos en WhatsApp, me parece. Okay. Se consultan, che. Estoy archando mal. Hemos hablado de la radio. Porque alguna vez compartimos temas. ¿Te puedo mandar consultas? Sí. No quiere consultas, canta un poco y quiere consultas. Escuchame, licenciada, pero ¿entendiste el mensaje, lo que te dije? Bien. ¿Podemos dejarla hacer su columna? ¿Trajo algo? No, está bien. Es un juego. Bueno, vamos a jugar, pero es importante también. Si no, las cosas pasan y nada. Y hay que blanquear con los oyentes. La radio es eso. Me parece perfecto. Había que hablarlo en algún momento, nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo, ¿viste? Era al aire, tiempo. Me gusta, me gusta. Exacto. Bueno. Me gusta. Bien. ¿Y qué onda? ¿Qué onda? Tenemos seccionario. Bueno, seccionario. Gracias, palabras particulares con prácticas particulares, de la A a la Z, hay algunas que me faltaron, pero vamos a darlo todo. Bien. ¿Arrancamos? Bien. Sí. Arrancamos. Espero poder pronunciarlo. Te digo lo último de la licenciada. Dale. Sí. Lo último. Que como que a mí me parece, licenciada, viste cuando, no es lo mismo si vos decís, bueno, al final no laburo más en Perro, ahora estoy en otro programa, y vos lo tuyo sale bárbaro, está clarísimo, pero hay algo que tiene que producirse, que es como que te sientas parte del grupo y nosotros sentirte parte del grupo. No sé si es a través de un viaje, vos también fuiste 4 meses a México, claro, 8 meses a Bariloche, es muy difícil que se produzca eso. Pero hay algo de eso, te suena que te decimos, larga el ojito un minuto. Pero yo me siento integrada. ¿Querés que almorcemos hoy? Bueno, vos me entendiste, una cena nuestra, ir a tomar algo, puede ser. Es que sucedió, pero... Puede ser. Yo no fui. Bueno, fui. Ok, bueno, está bien. Ya fui yo. Y yo con ella me junto, o sea, me encuentro en fiestas. O sea, pasa un montón de... Ah, ¿sí? Yo fui a verla dos veces. Bueno, yo tengo un bebé de 4 meses. Claro, bueno, ahí tenés la respuesta. Yo la fui a ver 2 veces a su show este año. ¿Dos veces? Sí, una con una amiga y otra con La banda. Bien, vos fuiste. Igual, para a la cena no invitan a los columnistas. No, vamos a hacer una cena más. Mira, nosotros abriste una puerta. Listo, este fue el momento donde Zucca me diría, listo, que vaya con la columna. Que decir y se dijo. Está bien. ¿No? Vamos a hacer, tenemos que hacer una cena grande. Lo que pasa es que vos me dijiste que eventos grandes no hagamos. Y sos la infectóloga. Bueno, está bien, pero cuando se podía tampoco invitaban. ¡Ay, Dios! ¡Qué peleadora! Nos conocimos por Zoom, licenciada. Nos conocimos por Zoom porque ni nos veíamos en el 2020. Claro. ¿Está bien? Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo se pudo?
El único asado que se hizo en este grupo fui. Pero, doctor, que lo generó usted. Ah, bueno, lo generó ella. Estaba invitada a la licenciada, pero estaba de gira. Qué buen whisky el de Nacho. No puedo olvidar de eso. Esa me la perdí, esa me la perdí. Bien, bueno, vamos a lo tuyo. Dale. Bien, A. Yo digo vos, o sea, traten... Sos el elegante del sexo, dale, con el abecedario. Por favor. Con, o sea, traten de adivinar. Si no, dale, no entendíamos el juego, ahora entendimos. ¿Una palabra con A? No, te voy a decir la palabra, porque... Claro. Algunas. Dale. Algunas son muchas, otras son... Alto calcifilia. ¿Qué? ¿What? ¿What? Todavía no entendimos el juego, pero está bien. ¿Qué significa? A ver. Tiene placer al observar o llevar puestos tacos altos. Ah, ok. Tenemos que adivinar la palabra sexual, excelente. ¿Quién es la psicópata que disfruta? Duele. ¿Sabes qué? Toda la sangre queda depositada en las dos empanadas que se te hacen después de usar todo el día zapatos, es muy dolor. Alto calcifilia, alto calcifilia. Okay. Sí. Y además que el tema de los pies, vieron que está como demostrado que tenés que tener los pies cómodos para concentrarte en la situación sexual. Y no sabía. Para que tengas Me gustó una historia que leía a repetir y me dio cierto pudor. Dije, si esto me da pudor, pero pasa de venir descontextualizado, que era, hay que comer ananá. Sí. Para que el gusto del semen esté bien, lo que usó la licenciada en la historia. Me gustó mucho esa. ¿Eh? Buena temporada. Está chequeado. ¿La ananá qué tiene la ananá? ¿Tiene... Y hay algo que te mejora el sabor y hay otros alimentos que no me acuerdo cuáles son, pero era ananá, bueno, algunas frutas particulares. Y los que hay que evitar es el café, el alcohol. Ah. Sí, tiene un sabor como... Saludo a la gente maquiato. Un saludo. El alcohol, decías... Saludos a la gente de Heineken. Sí, anda como. Vale. Vos sea que hace un mapo catching dog. Come ese abacaxi, no tem problema. Com esse abacaxi vai estar como uma salada de fruta, meu pau. Buena temporada. Digo groserías en portugués. Sí. Adelante. Ah, con razón. B de beso. Arrancamos. Con beso negro, beso blanco o bola de nieve. Beso rojo y beso de Singapur. No, pará. Bien. Necesito. Está clarísimo. El de Singapur no sé cuál es. El negro ya sé cuál es. El negro, beso negro. Beso negro, el anal. Black perfecto. Kiss. ¿El beso blanco o bola de nieve? ¿Sabes lo que es? Me imagino en la boca con el ananá, eso. Es con el ananá en tu boca, vos recibís... el semen y besás. Y lo pasás... Al otro, excelente. Bola de nieve, excelente definición. ¿Qué más? Lleva y trae, básicamente. Beso rojo... ¿Beso rojo es para determinados días? Una vez al mes. Una vez al mes, excelente. Mirá la doctora, le das asco. Bueno, la de payaso, sí, ¿qué más? Beso de Singapur es cuando... con las paredes vaginales, o sea, cuando haces una contracción del suelo pélvico, y eso hace que la musculatura, o sea, la vagina tenga cierta contracción y se puede sentir cuando tenés penetración. Como una succión. Como un masaje, bien. El beso no es de la boca, lo hace la vagina. Okay. Los otros labios. Bien. ¿El de Singapur? Los otros labios, bien. No. La bola de nieve fue como... ¡Wow! Bola de nieve. A los que solo están escuchando... Mi amor, vení que te quiero. Se entendió. Mi amor, vení que te quiero. Okay. A los solo están escuchando, pongan YouTube, pongan Canal 30 de Flow, porque la leak explica mucho con las manos también, así que es importante. Es idioma sordomudo, idioma... ¿Cómo se llama? Licenciada. No, pero en serio. Sí, licenciada. Sí. No, ve, hay una más. Ah. Porque es muy lindo este término. Bang. Pero pará, el beso hay que consensuarlo antes, el bola de nieve. Sí, por favor. Porque si no es como, mi amor, vení. No, salí. Bueno, no quiero, claro, no, háblenlo antes. Hay mucha gente que lo hace de venganza. Mi amor, me encantó, vení, que te devuelvo un poquito. No, no, deja. ¿No avisaste, Tomás? Claro, exacto, deja, sí, ahí va. Es buena. Por Dios. Sí. ¿No avisaste? ¿No avisaste? ¿Con la B? ¿Qué otra bang, más? Bang over. Bang over. Es la resaca, o sea, ese dolor muscular que tenés al día siguiente después de una maratón sexual. Ok. Qué indigno que decís, me duele el lugar, es que no sabía que porque mamá no te mueves nunca. Sí, pero no hay nada peor que te duele y no hiciste nada, igual te levantás con bang over, te mata, sí. ¿Qué bang más? Over, muy bueno. C de coregasmo. ¿Coregasmo qué? ¿Con los dientes? ¿Core? ¿De corega? Ah, ¿cree que? ¿Con el qué? Coregasmo es el orgasmo que podés tener, principalmente las mujeres, haciendo actividad física. Mira vos. Ok. Recontra común. ¿Pero quién tuvo un orgasmo? Recontra. Pero, por ejemplo, ¿en qué ejercicio? ¿En la bici? La bici. Ah, la de bici es. La que levantás las piernas. ¿Cuál? ¿El pecho? Sí. Ese, ahí el crito y se frota con la parte interna de los muslos. Es todo frote, tenés razón. Froti. ¡Buena! Frote, excelente. Hoy amanecimos con ganas de llevar las piernas al pecho. ¡Hoy nos sentimos! Spirit. ¿Cómo se llamaba?
La chiqui bombón. Siga, Lick, siga. De dogging. La práctica dogging o caneo es esta tendencia donde la gente se encuentra, por lo general por redes o por algún medio, en lugares públicos para tener sexo observar sí. otras personas teniendo sexo. Ok. Dogging. Perfecto. Wow. Seccionario con la licenciada C. E de etching. Ah, pensé que iba a ser Ed Sheeran. Etching es la práctica en la que, o sea, excitas, como que aumentas la tensión sexual, llegas al pico de excitación y justo antes del orgasmo frenas. ¡Ay, qué feo eso! ¿Por qué? Porque eso hace que el pico, o sea, que la excitación baje, después volvés a arrancar y volvés a bajar. Después volvés a arrancar y se supone que cuando finalmente llegas al orgasmo, el orgasmo es mucho más intenso. Claro. Bien. Qué control igual, ¿eh? Para no pasarte y después para poder volver a subirla, porque si no, te quedas a mitad de camino. Sí, bueno, por eso hay que, ¿no? No frustrarse, no dices. Sí. Qué básico. F de fisting. Fue muy gráfico. Sí, se entiende. ¿El fisting saben lo que es? No. Sí. Ah, sí. El fisting, puño. ¿Puño adentro? Sí, es verdad. Bien. Puño adentro. Hay que evaluar igual, ¿eh? Evaluar. Dos palabras que... Tampoco debe ser tan fácil, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con eso. No, pero tampoco debe ser tan... No, hay una técnica, te dicen, como tienes que meter la mano en pico. Ah. Y después irse... Me imagino en la guardia, como, ¿qué pasó, etching? Fishing. Fishing, sí. Durísimo. Otra con F, sí. Foxy Bikini. A ver. Consiste en que te depilás la pelvis... Y la decorás con mechones de pelo falso. Lindo. Nah, bueno, no importa, estás hablando las cada uno de los mambetes sexuales, cada uno que se excitan Foxy con eso. Foxy Bikini. Estás para probar, como querés un poco tomar. Pero no es así. Te vas poniendo color, o sea, la decorás. Eso. Claro, bien. Ay, con G, Gambang. Gambang es el clásico. ¿Qué? Pará, decían el Gambang. No sé lo que es. Grupito. Sí. Uno contra todos, una cosa así. Ah. Todos contra uno. Una persona que D'Artagnan. Recibe todo el amor. Ah. D'Artagnan. De todo, de 10 personas. Con H, higrofilia, que es la excitación producida por los fluidos y secreciones corporales. Ok. Ay, estás transpirada. Y traje una muy linda que es hacer un calvo. Epa, ¿qué dirías? Sexo oral, no, es mostrar el culo, simplemente. Ah. Haces un calvo. Tipo en la playa, que haces el pesculo. Haces un calvo. Es un calvo. Bueno, nice. Nice. Con I no tengo, bien. Así que pasamos a la J, que me gustó. Jactitación, que es la excitación producida por el relato de las propias experiencias sexuales. Ah. Una cosa de. ¿Por las propias o por las ajenas? Las propias, porque te jactás. Ah, excelente. Es como un baño narcisismo, narcisista tuyo. Claro. Ayer tuve sed. Me calenté solo escuchándome, rarísimo. Pará. Puede ser que también. Pasa. Me ha pasado de tener consultas que en realidad son más que consultas, son un relato de lo que hacen. Ah, y se calientan solo contándote eso, pero se calientan contándotelo a vos. O si se lo cuentas sola al espejo, se calienta igual. Depende de cuánta atención se presta. ¿Cómo se llama eso? Jactitación. Vale también si, por ejemplo, no se lo contaste a nadie, pero te acordás. Eso, y la vida misma. Y el simple recuerdo decís, que no tuve. Qué gran momento. Bien, perdón, continúe. K de Kivin, que es el método Kivin, gran método, que consiste en agarrar el clítoris con dedo índice y dedo pulgar, lo agarras así, tuc, por los costaditos y le haces un sexo oral así como okay. Pequeñito. Petetuquita. Sí, eso. El clítoris ahí tranca, ¿eh? Bien. Con amor, porque el clítoris es muy sensible. También hay mucho el que lo aísla así, ¿no? Con B más peronistas. ¿No? Con la victoria. También, sí, pero, claro. Pero este es así. Sí, con estos dos dedos. El dedo gordo y el dedo índice. Hay que tener sensibilidad para no apretar de más, debe ser muy sensible la zona. Es como sostenerlo, lo sostenés y mandás la lengua por el costado. ¿No? Perfecto. Otra conca que me gustó es el kokigami. Son muchas prácticas japonesas, como observarán. Por supuesto. Que es un singular y tradicional juego erótico de origen japonés, como dijimos, donde se coloca el pene. Un disfraz, o sea, le haces un disfraz de papel o de telas de colores a vino el espantapájaros. ¿Eh? Y lo regalás, lo ofreces como un regalo a tu pareja sexual. ¿Cómo? Merry Christmas.
Me dijeron, mirá Darth Vader. Mirá el muñeco que te trajo Papá no Noel. Soy tu padre. Hay una página web que yo no la pude compartir porque me censuraron en Instagram. Ah. Hay una página web que son todas fotos de penes decorados, con un sombrerito, con personajes conocidos. Mirá qué bueno. Muy, muy creativo. Hoy te traje un Zuka con barbijo, con anteojitos. Ay, qué lindo. ¿Entendés? Ay, por favor. Excelente. L de lluvia dorada. La práctica donde uno orina Golden sobre Rainbow, la persona. Rain, Golden Rain. La Matuto Lagna, que es cuando te gusta mucho el mañanero. Ah, mira. Mucho. Ah, sí. ¿Vos sos Matuto, hermana? No. Todas las oscuridades. Matuto Lagna. Yo no sé si es algo de preferencia. La tiro como pura. Sin chequear. Es nada chequeado. Pero creo que hay algo más masculino en el mañanero que femenino, ¿puede ser? Para mí hay cosas que tienen romántico, tiene como un suceso romántico en las charlas, como quedó. ¿Viste? Hay cosas que es como hacerlo y otra cosa quedó, por ejemplo, el trío. Quedó como, che, el trío, y después no te conectás tanto con... Lo idealizás. No sé qué, el mañanero, pero no sé. Pero hay una cuestión, esas sí. Quizá no dije nada, ellos, tampoco. No, para mí no dijiste nada, pero nada. Te la remamos ellos, siempre. Ellos se despiertan con erecciones. Sí, siempre, entonces es un momento óptimo para ellos, pero... Por favor, mátenme, llévenme a otro lado. Pero claro, pero a la mujer le gusta el mañanero también. Es que yo creo que me parece que es más masculino, pero es una... Igual es lindo cuando pasa, pero tampoco es que me levanto entusiasmada para... Claro. Vamos a Nesa, no. Habría que ver si hay algo hormonal. Seguramente hay un montón que le gusta el mañanero igual, ¿eh? A mí me gusta... creo que nadie habla de su vida privada, así que adelante. ¿Qué anda? Este grupo, casi la este grupo no habla. Casi pica, ¿eh? Yo casi. Un montón de cosas. A mí me gusta el CSP. Cuando ¿sí? se pueda. Cuando se pueda. Ahí va. Está muy bien. Sí, más con la logística de. Uy. O de orgasmo seco. ¿Qué es el orgasmo sin eyaculación? Cerveza real. Sin alcohol. Claro. Sí, lo más parecido. Pero está muy bien. Sí. Está muy bien. No, está muy bien porque. Que puede generar mucho placer. El orgasmo sin eyaculación. ¿Sí? ¿En el hombre o en la mujer? En el hombre. ¿Sí? Y como que mantienes. ¿No te quedas como sin nada? Ah. Te mantienes. No, al contrario. Te quedas con todo. Claro. Pero en algún momento eso lo tiene que... Es lo que buscan. ¿Sacar? ¿O qué? ¿Queda ahí? Es tan real, ¿eh? Que ahí que necesita... O sea, sí hay que mantener eyaculaciones con frecuencia por una cuestión de prevención del cáncer de próstata, pero sí. No es que si no eyaculás... Qué locura. Pobre de mí. Pero nunca me pasó, ¿eh? Que no, porque la tenés que reentrenar. Ah, no es esa típica. Pero a fondo. Claro. Ah, es como llevarla hasta el límite y bajar. Llevarla hasta el límite y bajar. Y muy suave. O sea, si vos la persona va a eyacular. En 2 minutos promedio eyacula. Claro. Un reflejo. O sea, está diseñado para eso el pene. Claro. Bien. Entonces tenés que hacer la práctica de poder ir tranquilo y mantener la estimulación a ver si logra alcanzar. Es como, bien. Bueno. No, no lo sabía. Está bueno eso. P de petting. Que no es sexo oral. De nuevo, el petting es el franeleo, o sea, cuando o sea, por ahí muy de adolescencia hace froti y froti con la ropa, con donde no hay genitalidad, no hay. Y dentro de la P es tenemos hermoso. El punto U, el punto G, el punto P y el punto A. ¿El punto A cuál ay, es? Tengo muchas preguntas. ¿Punto A cuál es? Punto A es dentro del, o sea, tenés el punto dentro de la vagina, tenemos el punto G. En el primer tercio, o sea, bien cerquita de la entrada vaginal. Y el punto A es. Casi, o sea, pared anterior también, o sea, para el ombligo, casi llegando al cuello del útero. Claro. No. Pero no es más ginecológico el punto A o está bueno. En algunas personas refieren buena sensación de placer. En algunas personas, en otras es como no. Dolor. Demasiado. El tema es con el cuello del útero, es que el dolor y el placer. Una delgada línea. Sí, estamos hablando de mucho dolor, entonces son cosas para hacer. Bien, mucha conciencia. Punto P, la próstata. Punto U es la zona de la uretra dentro de la vulva. La zona de U es la uretra. Bien. Ah, son 3 para nosotras, 1 sí, para ellos. No, bien. Tenemos. De R traje rubor sexual, que no es una práctica ni nada, pero me pareció divertido. El rubor sexual es cuando estás excitado y toda la piel se te brota, se pone colorada. Ah, me gusta eso. Ah, tipo reacción alérgica. Ah, reexcitado. ¿Nunca descubriste a alguien que estaba teniendo sexo y se le notaba en la cara? Eso es rubor sexual. Rubor sexual. Madre. En el pecho, las manos, las palmas. Sí, hermoso. La galera, bello. Ese de Shibari, ¿conocen el Shibari? No. Harry es fan y se muere, si no... No lo quieres poner.
Es el shibari. No, no, estaba haciendo un cursito. Es el shibari. Porque el shibari es una práctica también oriental, donde la gente se ata con cuerdas naturales, con fibras naturales. Pero no es solamente atar, o sea, no es que agarras un pañuelo. No es un precinto, no, es una ceremonia. Es una técnica milenaria de nudos específicos. Claro, sí, no, mucha paciencia. Muy estética, o sea, muy estética. Japonesa. Y además, bello. Y además trabaja ciertos puntos energéticos del cuerpo. Bien. Bello. La T, tenemos tickling, que es la práctica de hacer cosquillas. Hay gente que se excita con eso. La U, traje una curiosa que me pareció muy bella. Ursusagalamatofilia. ¿Eh? Ursusagalamatofilia. Básicamente es excitarse con las personas disfrazadas de ositos de peluche. ¡Ay, qué lindo! Ursusagalamatofilia. Muy bien. Uy, bueno. Yo me acuerdo ni en pedo. Ursusagalamatofilia. Ositos de peluche ahí. Bueno, pero así hay un montón. Hay un montón. De gente que, no, si todas tienen un nombre, cada cosa que le gusta disfrazarse. Sí. No voy a entrar en detalle. Bien. ¿Querés contar algo? De corta tenemos sexo vainilla. Sexo vainilla es la manera en que las personas que practican BDSM nombran al sexo convencional. BDSM, bondage, ansado, masoquismo. Sí, se amplió igual. ¿Qué es? Tenés bondage, dominación y disciplina. Nunca me las acuerdo. Ah, tipo latigazo, como hacerle caso. Las iniciales se expandieron a bondage. D de dominación y de disciplina, S de sumisión, sado, masoquismo y M de masoquismo. Linda. ¿Qué más? Puedes. Entonces, sexo vainilla es como la vainilla. El helado de vainilla. Es como los caretas. Los tradicionales. Y en la X traje xenofilia, que es la atracción o el aprecio por personas, modales, costumbres, culturas extranjeras. Ah, bien. X, Z. ¿Z? Zoofilia. Sí, me pareció que no. Bueno, pero sí. Me pareció que era un montón. Que no, o sea, mantengámonos dentro nos de... Nos queda la I. Sí. La I latina, no encontramos nada. Nada. Pero bueno, para pensar. Para pensar. Hay un par que me recoparon. Ahora no, después pasame la lista de esa. La vamos a publicar porque hay gente que ya está preguntando que nos recordemos los nombres, ¿eh? Claro. Gracias. Excelente. Gracias, Liki. ¡Grande, Liki! Bien, te vas de vacaciones, no de gira. Voy a Chapadmalal, hacemos fecha Mardel y nos vemos ahí seguramente. Bien. Gracias, Liki. Hasta luego. ¡Grande, Liki! Luego. Vamos a ir a comer con la Liki. Ahí va. Ahí va. Vamos a salir de copas con la licenciada. Una playita, una cosita.